unadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. unadelanoticia.com. Pérez Ciudad. Municipalidad de Pérez. Intendencia Pablo Corsalini. Pérez va a estar mejor. Sirorisi, indumentaria masculina. Avenida Alberdi 614. Teléfono 439-8291. www.sirorisi.com.ar. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Antonio Abatemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal cunadelanoticia.com. Un nuevo envío televisivo junto a ustedes, en este caso por Canal 14 de Cablevisión, 18 Digital y 10 de la ciudad de San Lorenzo. Arrancamos el programa. Hoy tenemos un programa más que interesante con la presencia del diputado provincial de Cambiemos, Germán Mastrocola, que ya está en nuestros estudios. Pero antes le vamos a pedir al señor director, si así lo desea, que vamos a ver unas imágenes que tenemos preparadas para arrancar el programa. Bueno, allí lo tienen. Agustín Rossi, ¿no? Mirando de reojo en este caso. Rossi fue imputado por el fiscal Ramiro González por presunto pago de sobreprecios para abastecer a las bases argentinas de la Antártida en la campaña 2015-2016. Justamente González pidió ampliar el dictamen en el dictamen de la causa que ya había abierto el juzgado federal de Rodolfo Canicova Corral. ¿Por qué lo tenemos a Rossi? Muchas gracias, señor director. Bueno, lo tenemos a Rossi, ¿por qué? Porque de alguna manera sigue siendo el que estructura el espacio del FPV, del Frente para la Victoria, en la ciudad de Rosario y digamos que en la provincia de Santa Fe, ¿no? A la hora del armado, a la hora de generar un armado de fuste, él tiene lo necesario, ¿no? Me refiero a los recursos, obviamente más que necesarios para cualquier campaña política, y sigue teniendo una estructura militante, ¿no? Aunque a muchos no les guste, que de alguna manera sigue siendo eje del kirchnerismo aquí en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Ahora, lo nombramos a Rossi porque este procesamiento al que hacíamos referencia está repercutiendo directamente, a ver si podemos ver la próxima imagen, en Roberto Zuckerman, el que fuera edil del Frente para la Victoria, hoy ya no ocupa más ese puesto, ¿no? Pero quiere volver a hacerlo. Está repercutiendo en Zuckerman, que es la cabeza, ¿no?, vista por todos de lista para el año que viene. Si hay una persona que mide la ciudad de Rosario para el Frente para la Victoria, es Zuckerman. Ahora, Zuckerman justamente tiene este salvavidas de plomo que se llama Agustín Rossi. Ahora, no solamente Zuckerman, veamos la próxima imagen. Norma López también tiene que renovar, vence su mandato el año que viene. La idea, ¿cuál era? La idea primigenia de Rossi, ponerlo a Zuckerman como cabeza, arrastrar la Norma López y de esa manera la militante por los derechos de género, entre otras cuestiones, pudiera renovar su banca. Ahora, con este procesamiento se está trastocando todo el armado, porque muchos dicen, ya Rossi, una persona procesada, nos guste o no el accionar de la justicia, que esto aparte, ¿cómo va a ser una persona procesada el que estructure el armado del Frente para la Victoria? ¿No? Ya está generando dudas esto. Veremos qué sucede, veremos qué sucede. Quizá a lo mejor solamente pase, ¿no?, de estas cuestiones que tienen que ver con la justicia, que en todo caso le tocan a toda la clase política. ¿Qué dijo Norma López? Las convicciones valen más que cualquier operación, te banco compañero. Esto lo puso la red social Facebook, ¿no? De alguna manera necesita del aval de Rossi para lo que se viene en el año entrante. Veremos qué sucede. Así queríamos empezar con la realidad del Frente para la Victoria. Ahora, cambiamos
en este caso de signo político, en lo relacionado a la Fuerza Amarilla, aunque hoy por hoy dentro de Cambiemos sería PRO más un sector del radicalismo, más un sector de lo que en algún momento se denominó peronismo federal, hoy por hoy es Cambiemos en la provincia de Santa Fe. Para el caso estamos con Germán Mastrocola, él es legislador provincial en funciones. ¿Cómo te va, Germán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, días pasados, más precisamente el 9 de septiembre, estuve en el relanzamiento de lo que fue la Fundación Pensar. ¿Relanzamiento por qué? Porque en algún momento existió, más que nada, decime si me equivoco, pero preparada para lo que era el proyecto Miguel de ser gobernador. Exactamente. Abortado eso, o en todo caso fallido, luego de perder las elecciones provinciales. Por muy poco. Sí. Ahora, es evidente que lo corrieron de la escena del CEL, ¿no? Un amigo, ¿no?, que bastante conoce de la parte del PRO, dice, Angelini ganó la pulseada y del CEL terminó en Panamá. Ahora, hay un relanzamiento de la Fundación Pensar, ahora con figuras que antes uno las tenía del lado de Angelini, ¿no? Anita Martínez, candidata del sector de Angelini. Rogelio Frigerio, que antes era línea directa con Federico, hoy por hoy también aquí, abrevando o en todo caso presente en el relanzamiento de la Fundación Pensar. ¿Qué implica esto? A ver, yo te digo, justamente me lo encontré, me quedo con las palabras del doctor Galíndez, un amigo, no sé qué concepto tenés de él, Jorge Galíndez, que iba a ser ministro de salud de la provincia, si del CEL ganaba, me dice, volvimos, Antonio, me dice, volvió el peronismo. Ah, ¿por qué? Y porque había un sector del peronismo, en todo caso, lo que en algún momento se dio a llamar peronismo federal, que no estaba siendo contenido en el PRO, digamos, de la manera de vida. Uno, si quiere, Osvaldo Salomón, viejos referentes del justicialismo. ¿Qué opinas al respecto? Mira, lo que creo que el espacio ya trascendió nombres propios. Esto es una construcción que ya hoy es Cambiemos. Por la misma fuerza que se dio a nivel nacional, esta vos decías que la integra el radicalismo, no solo el radicalismo, sino también el espacio de Carrió y también el partido Fe del Momo Venegas. Y la verdad que ha sido una construcción muy interesante porque le ha dado una victoria muy importante al espacio y a Mauricio Macri a nivel nacional. Que bueno, que eso es para tomarlo en cuenta y para trabajar en el mismo sentido. Y yo creo que en Santa Fe tenemos que trabajar en ese sentido. Por eso es tan importante que todos los dirigentes estemos bajo esa construcción, ¿no? Ese paraguas que nos da Cambiemos, donde podamos articular las distintas políticas, porque ya la gente al espacio le ha dado mucha confianza. No te olvides que en el 2011, con Miguel del CEL gobernador, también estuvimos muy cerca de ser gobierno. 2015 eso se acrecentó, y no solo a nivel provincial, sino también a nivel de Rosario, con la figura de Anita Martínez, que estuvo también a 2.000 votos de ser intendenta. Y yo creo que es la hora de los distintos dirigentes del espacio de ponerse los pantalones largos, no dejar estas cuestiones que sean nombres propios, nadie es de nadie, sino que todos estamos bajo un paraguas que es un proyecto nacional que lo encarna ni nada ni menos que el presidente de la nación. Así que esto es parte de la política, de lo que es el espacio que nosotros estamos integrando y estamos llevando adelante a la sociedad para dar la alternativa. El año que viene van a ser las elecciones nacionales, un desafío muy importante para el espacio, porque realmente tenemos que rectificar dos cuestiones. Primero, una política nacional que se enfrenta a las elecciones donde va a ser convalidada. Y segundo, para toda la dirigencia de Santa Fe, que realmente nos pusimos los pantalones largos y pudimos trabajar para un proyecto que gane la provincia. Ahora, hay algunos que dicen que la política son imágenes, ¿no? Postales, fotos. Esta foto de la Fundación Pensar en el lanzamiento del Rostower, uno, si quiere, la puede ver como un golpe a las aspiraciones de convertirse en el único conductor del armado del PRO en la provincia de Santa Fe, y Federico Angelini. No sé si vos lo ves de este modo. No, yo lo que creo que el espacio es mucho más grande que los nombres propios, te vuelvo a repetir. Esto es una construcción de todos los dirigentes que integran el espacio son importantes y todos tienen que trabajar a una construcción final, que el espacio se pueda de alguna manera plasmar en la provincia de Santa Fe, no lo puede hacer una persona ni dos, lo tenemos que hacer en conjunto.
Y para eso necesitamos de todas las dirigencias, toda la dirigencia que tiene valor de Cambiemos. Y la verdad que, por lo menos desde lo que me toca de mi parte, trato de que eso llevarlo adelante, llevar las mejores propuestas, los mejores hombres, tratar de armar una construcción interesante. También a la sociedad nosotros le tenemos que dar la alternativa que hoy gobierna la provincia de Santa Fe, que es el socialismo y sobre todo en Rosario. Así que para eso tenemos que ser muy inteligentes y todas estas, vos como decía, el relanzamiento de la fundación, todo esto implica eso, implica trabajar, juntar masa crítica y tratar de tener a los mejores dirigentes trabajando en el proyecto para el futuro. Formaste parte de un envío televisivo que causó revuelo, evidentemente, como fue el de Periodismo para Todos. ¿Qué sentiste al participar de un informe de estas características que hablaba de la realidad de Rosario y la provincia de Santa Fe en relación a la narcoviolencia? Bueno, porque generó muchas suspicacias, ¿a favor o en contra? ¿Vos qué sentiste? Te cuento la experiencia. A mí me llamaron de la producción para participar sobre un trabajo que habíamos realizado la comisión investigadora, que se conformó allá por fines del 2013 y trabajó todo 2014. Y en base a eso fue mi participación. Como sabor, digamos, a uno no le gustaría participar en esas cuestiones tan terribles que han pasado, que pasaron y que pasan en la provincia de Santa Fe, pero son hechos reales. Así que, bueno, es un desafío y la verdad que como diputado uno tiene que estar a cualquier tipo de llamado, ya sea de la prensa, ya sea de la justicia, por el trabajo realizado. Así que esa fue mi participación en el programa. Yo, dentro de lo que es la comisión investigadora, fui el único que pude renovar como diputado y por eso me convocaron para que cuente lo que habíamos visto, lo que habíamos analizado y las conclusiones que habíamos llevado adelante, que en Santa Fe fueron vox populi, porque el trabajo fue abierto, se le entregó a la prensa. ¿Qué pensás de aquellos que dicen que el informe solamente fue una operación del gobierno nacional? Que no es así, que, digamos, a mí nadie me llamó del PRO, ni para que esté ni para que no esté. Me llamaron de la producción para que participe sobre un informe que estaban realizando en la provincia de Santa Fe y específicamente por el trabajo que hice como diputado en la comisión investigadora. A lo mejor puede gustar, no puede gustar, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo del trabajo que realizó, yo diría, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, porque fue votada por toda la Cámara esa comisión. Pero en ningún momento hubo ninguna intencionalidad de nada, sino que fue un informe como tantos informes que hace el programa, que digamos, se dedica al informe periodístico investigativo, y en este caso en Santa Fe se dieron esas circunstancias, pero no hay ningún tipo de operación que yo conozca, digamos. Ahora, es evidente que, a ver, la actitud del gobierno nacional o del Ejecutivo Nacional para con el Ejecutivo Provincial se diferencia de la del periodo pasado. ¿Qué quiero decir? Me decía un dirigente socialista días pasados, ¿no?, en la ciudad de Rosario, me decía, añoro las épocas del kirchnerismo. Yo le preguntaba por qué. Dice, y porque podíamos negociar, podíamos hablar. Hoy en día con el PRO no se puede hablar a nivel nacional, me decía, y va por la provincia de Santa Fe. Al menos hay una idea de que quiere disputarle el poder a una gestión que ya cuenta más de 8 años. Esto es un dato de la realidad. Mira, me parece que son cuestiones de una política muy baja. Me parece que el gobierno nacional en estos 8 meses ha demostrado apertura y diálogo en las distintas cuestiones que Santa Fe ha requerido. Aparte lo dicen los dirigentes, desde el gobernador para abajo. No creo que, digamos, la gestión del gobierno va a tener su fruto en base a lo que lleva adelante el gobierno socialista. Si están de alguna manera sufre alguna caída, va a ser por los errores que han cometido en su gestión, no porque un gobierno opere distintas cuestiones. No te olvides que, como decíamos antes, nosotros como espacio estuvimos a 1000 votos de ganar las elecciones en la provincia de Santa Fe y hubo un 70% que de alguna manera buscó una alternativa distinta al gobierno que hoy nos gobierna. Y ahí no había ningún tipo de operación del PRO en nada. Así que me parece que es como atajarse a unas cuestiones que realmente
A lo mejor el gobierno no ha encontrado algunas cuestiones para anunciar o algunas cuestiones que no le están yendo bien en la gestión, y es una forma de atajarse que el gobierno nacional está operando. El gobierno nacional no está operando nada, el gobierno nacional tiene las puertas abiertas para todos los gobiernos provinciales, y en lo que lo ha requerido ha trabajado y ha llevado adelante los distintos planes y los distintos fondos que tiene para la provincia. Así que no, me parece que o está errado o no conoce realmente la realidad, cómo es el circuito, digamos, público de las relaciones públicas entre el gobernador y un presidente de la nación. Pasando un poco al plano de la política partidaria, ¿no? Si bien falta bastante, pero bueno, descontando los meses del verano, que por allí los dirigentes suelen vacacionar, no queda mucho tiempo, evidentemente. Elecciones 2017. Uh-huh. ¿Cómo estás preparando tu espacio? ¿Cómo está tu armado político? ¿No? Sabemos que, por ejemplo, junto al intendente de Santa Fe, José Corral, compartís espacio. Sí, eso se viene trabajando de la conformación de Cambiemos en la provincia de Santa Fe. El intendente José Corral es un dirigente más del espacio, donde desde mi parte me parece que tiene mucha calidad política y mucha gestión para llevar adelante, y me parece un dirigente muy importante y muy valioso para nuestra construcción. Es por eso que, digamos, de alguna manera estamos articulando acciones en conjunto. Él tiene una responsabilidad como intendente de la ciudad de Santa Fe que tiene que llevar adelante. Pero, insisto, nosotros vamos a estar trabajando y vamos a poner todas las energías en cómo se den las cuestiones, ya sea del armado de la lista de diputados nacionales, también cómo se dé en el territorio los distintos candidatos a concejales, candidatos a presidentes comunales, va a ser de Cambiemos. ¿Van a jugar fuerte en Rosario? Sí, nosotros como espacio vamos a seguir. Aparte tenemos una voluntad de la gente que no ha dado no ha dado una responsabilidad como opositores, que nosotros lo tenemos que acrecentar. Y nosotros queremos gobernar la ciudad de Rosario y queremos gobernar la ciudad de Santa Fe porque queremos demostrar que hay una alternativa distinta en Santa Fe, que no solo se queda con los partidos tradicionales, en su caso el socialismo o en su momento el peronismo, sino que ya hay conformado una alternativa distinta en la provincia de Santa Fe, y eso lo queremos llevar adelante. Muchas gracias por la visita, Germán. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, allí lo veían ustedes, la actualidad del PRO, dicha, ¿no?, desde el lugar de un dirigente de Cambiemos, en este caso Germán Mastrocola, legislador provincial. Vamos a un pequeño corte en Cuna de la Noticia TV y regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Si querés saber lo que ocurre en materia empresarial, sindical y profesional de Rosario y la región, yo, Antonio Batemarco, te invito a ver Dirigencia, Producción y Empleo. Miércoles, 18 horas, por Televisión Regional. Pérez Ciudad. Municipalidad de Pérez. Intendencia Pablo Corsalini. Pérez va a estar mejor.
Ciro Risi, indumentaria masculina. Avenida Alberdi 614, teléfono 439-8291, www.cirorisi.com.ar. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, Secretario General Oscar Barrio Nuevo, San Luis 2145 Rosario. De regreso aquí en Cuna de la Noticia TV. Ahora, como siempre, la parte deportiva con el amigo Ramiro Espósito. ¿Cómo estás, Ramiro? Bien, todo bien, ¿eh? Mucho, mucho para analizar. Y si querés, rápidamente vamos a ver las imágenes, tanto veamos de los partidos de Central como de Newell's. Vamos a ver el de Newell's, ¿eh? Ahí está el gol de Ignacio Scocco, un Newell's que no brilló para nada, que no jugó bien, pero que rescató un punto de su visita a Junín. Ahí está el goleador de Newell's, ¿eh? Segundo tanto Ignacio Scocco en lo que va del torneo. Va queriéndose el Scocco que fue en algún momento, ¿eh? Se lo ve muy rápido, se lo ve más cerca del gol, se lo ve, además se lo ve de rápido, se lo ve. ¿Cuántos años tiene Scocco? En Jundia, 29 años. Es joven todavía, tiene para jugar. Y vamos a ver acá el gol de Sarmiento, ¿no? De Jonathan Santana, en complicidad a Sebastián Domínguez. Ahí vemos la jugada, el tiro de Santana, rebote Sebastián Domínguez. Podemos decir que 50 gol de Santana, 50 de Sebastián Domínguez. Vuelvo a repetir, un Newell que no brilló, que no jugó bien, pero que suma y que está ahí en el lote de los punteros. Y además está sumando para el promedio, ¿eh? De a poco se va alejando de esa zona de miedo, como se podría decir, del promedio del descenso. Y ahora vamos a ver a Rosario Central, ¿eh? Que debutó, por fin ganó. El canalla, a los 8 minutos, una buena jugada de Giovanni Lo Celso, un slalom importante del jugador que entró en el segundo tiempo. Hubo el primer tiempo, no jugó nada bien Central. Ahí vemos el remate de Marco Rubén. El defensor, que no sé qué quiso hacer, la verdad, la quiso sacar, la quiso parar, quiso salir jugando. Se la dio a Walter Montoya, quien anotó el primer gol. A los 11, para mí el mejor gol del campeonato ahora. Golazo. Ahí va. De esas de Camacho, Washington Camacho, que viene de Racing, no era tenido en cuenta por el técnico en ese de Racing. Y bueno, ahí anotó el gol, lo trajo Coudet en ese temporada. Si tira 10 seguidas, no sé si las mete. No, eso es eso. Y acá un lindo gol también de Sarmiento, de Bertocci. No brilló Central tampoco, pero ganó. Con lo justo le encontró la vuelta para ganar el partido. Central suma 4 puntos en este campeonato, Newell 7. Están bien posicionados los dos, todavía en el debe el juego de ambos equipos. Y pasamos al ascenso, me preguntaste el ascenso. Sí, sí, sí. Malas noticias. No le fue. Uno empató ayer, que fue. Los dos jugaron ayer, mejor dicho. Tanto Central Córdoba como Argentino Rosario. Argentino Rosario empató 0-0, partido malo, aburrido, muy pocas llegadas. Más llegadas del Salaito que del equipo de Yupanqui, 0-0, ninguno conforme con el resultado. Y Central Córdoba, que no pudo alcanzar la punta, perdió ante la Ferrere. Y dos cortitas, el tenis, es una buena noticia. Pasó el tenis, va a jugar la final de la Copa Davis. Había ganado los dos primeros partidos, tanto del Potro como Guido Pela. El sábado le fue mal en dobles, domingo tenía que decidir, Guido Pela le tocó nada más y nada menos que Andy Murray, no le fue bien, estaban igualados ahí. Leo Mayer definió el punto 3-2 y visitará en la final ante Croacia. Y otra mala noticia también, perdieron los Pumas 52-23 ante Australia. ¿Cómo está el tema de las barras bravas, ¿no? Siempre hay que hablar de esto, ¿se calmó? ¿Está en sordina o está preparándose para volver? Hay paz. Nunca se fueron. Nunca se fueron. Nunca se fueron. Es más, yo te dije, es el domingo, ante Tigres justamente iban a estar y estuvieron en la parte superior de la tribuna que da al hipódromo de Rosario. Van a seguir estando, pero me dijeron que hay una especie de paz entre y conciliación, de paz entre el gobierno
mejor dicho, el Ministerio de Seguridad, Barra Brava y la dirigencia de Newell's Old Boys. Vamos a ver si sigue así. El sábado que viene, Newell's se enfrenta a Atlético Tucumán acá, el Coloso Marcelo Bielsa, a las 14. Vamos a ver si no pasa nada. Veremos qué sucede. Que haya paz. Muchas gracias, como siempre, Ramiro. Estaremos acá el lunes que viene. Bueno, para finalizar, si el señor director quiere, la primera de las imágenes relacionadas al espectáculo, Eruca Sativa, 11 de noviembre, Teatro Vorterix, Salta 3519, a las 21 horas, el trío de Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera presenta nuevo videoclip en Rosario. Las entradas están en venta en Music Shop, Sarmiento 780 o Amadeus, Córdoba 1369, Local 9 y Sistema Ticketek. La última de las presentaciones, La Vela Puerca, ¿no? Un grupo emblemático para algunos, festeja 20 años en Rosario, sábado 24 de septiembre, 21 horas, en el Anfiteatro Municipal, esta semana. Entradas en venta en Music Show, Sarmiento 780 y a través de velaentradas.com, información proveída por Rosario Rock. Muchas gracias por todo. Recuerden que miércoles 18 horas por este mismo canal pueden ver Dirigencia Producción Empleo, el programa dedicado al repaso de las actividades empresariales, sindicales y profesionales de Rosario y la región. Sin más, nos despedimos, Salta. Próximo lunes a las 18 horas. Adiós.